Santiago Ramón y Cajal está considerado como el neurocientífico que puso los cimientos de la neurociencia moderna. Sus trabajos fundamentales, como son bien conocidos, fueron sobre todo la teoría neuronal, demostrando por primera vez que la célula nerviosa es una célula independiente que se relaciona con otras solamente por contacto, lo que posteriormente se denominó sinapsis, y no formando una red continua como sostenían los reticularistas. Muchas de sus aportaciones siguen siendo guía para estudios actuales. Por ejemplo, se sigue estudiando con técnicas moleculares, se sigue estudiando las espinas dendríticas que él describió, de tanta importancia en la sinapsis. Se sigue estudiando el cono de crecimiento que tienen los neuroblastos en la época embrionaria y que, mediante su teoría neurotrópica, ya sugirió mi abuelo que podría tratarse de factores neurotrópicos. Se sigue estudiando, por ejemplo, las células intersticiales, que tanta importancia tienen también en la patología. Y toda esta labor la hizo mi abuelo en condiciones realmente heroicas, porque trabajaba casi en su casa, en un laboratorio sencillo, mantenido por él mismo. Él tenía que comprar los libros y pagarse la revista que él mismo editaba. En la época precisamente más importante de sus investigaciones, cuando ya era profesor en Barcelona, prácticamente carecía de ayudantes. Por estos motivos, Cajal siempre ha sido considerado como una persona, un científico, con una personalidad extraordinaria. Voy a leer un comentario que hizo el neuropsiquiatra de Turín, Ernesto Lugaro. Dice: el caso de Santiago Ramón y Cajal, con toda seguridad, es único en la historia. En un medio indolente y casi hostil, este hombre logró, con claro talento y voluntad, con trabajo inspirado e infatigable, una realización científica colosal, tan armoniosa como una obra de arte y sólida para desafiar los siglos. Sea cual sea la rama de su especialidad que escoja un neurólogo, debe tener siempre presente los trabajos de Cajal y debe invocar su nombre al exponer cualquier hecho o idea. En el año 1998, en la misión NeuroLab de la NASA, se envió al espacio la nave Columbia, y en su interior, como homenaje precisamente a Cajal, viajaron parte de sus dibujos y algunas de sus preparaciones histológicas. Pero mi abuelo, además de ser un gran científico que consiguió los máximos galardones, como la medalla de Helmholtz, que se daba cada 2 años a los investigadores más prominentes, o el premio Nobel en 1906, compartido en este caso con Aristogo Golgi, aparte de esto, Cajal fue un innovador en las técnicas fotográficas en nuestro país, en España. Fue un literato importante y fue un educador, dando normas que debían de seguirse en España para mejorar nuestro nivel científico. Su rica personalidad se comprende muy bien cuando se lee su autobiografía, Recuerdos de mi vida, escrita en 1923, porque en este libro se reflejan todos esos rasgos que le caracterizaron a lo largo de su vida. Santiago Ramón y Cajal nació en 1852 en Petit Aragón, una aldea un tanto remota, hijo de un médico rural, Justo Ramón, un hombre enérgico, hecho a sí mismo, con una gran fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad seguramente la inculcó a su hijo Santiago, que fue el hijo primogénito.
En los primeros años de la vida de mi abuelo, destaca sobre todo su afición por todo lo que le atraía de la naturaleza. Esto es un rasgo común, sobre todo, en los chiquillos que se educan en los medios rurales, en el campo. Le atraía cualquier fenómeno de la naturaleza. Le gustaba coleccionar nidos de pájaros, huevos de pájaros. Le gustaba recorrer los caminos próximos a la aldea donde vivía la familia. Le gustaba recorrer castillos, por ejemplo, el castillo de Loarre, que luego él dibujaba. Pronto empezó a manifestarse en él lo que él denomina vocación artística. Es curioso, ya un chiquillo de 7 o 8 años se sentía inclinado a hacer dibujos, pinturas. Todo esto disgustaba mucho al padre, a los padres, porque creían que les desviaba de los estudios. Pero mi abuelo insiste en su autobiografía que esa tendencia artística era auténticamente vocacional, se sentía muy inclinado a ello. Este deseo de pintorrejear por todos los sitios, pintar, dibujar, y que tanto enemistaba a sus padres, disgustaba a sus padres, le trajo consigo algunos castigos importantes. Si además sumamos que en los estudios no iba muy bien, en algunas asignaturas, pues esto le condujo a que su padre le castigase y le obligase a ser aprendiz de barbero y zapatero. Sin embargo, no por eso desaparecieron sus gustos artísticos. Hasta que llegó un momento, ya cuando empezó el bachillerato, el Instituto de Huesca, aquí en España, llegó un momento en el que Santiago hizo las paces con su padre, en el sentido de decir, voy a estudiar mejor las asignaturas, pero me vas a permitir matricularme en dibujo. Y de esta manera, mi abuelo ya empezó a recibir clases de dibujo y a perfeccionar sus técnicas. Realmente, el gusto por el dibujo y la pintura a mi abuelo le duró siempre, y se conservan importantes cuadros y dibujos de diferentes épocas de su vida. Cuando empezó a estudiar medicina, entonces, al ser ayudante de disección, tuvo la oportunidad de realizar unos excelentes dibujos anatómicos que se conservan en la Universidad de Zaragoza. Como el padre en esa época era también profesor de disección en la Universidad y la Facultad de Medicina de Zaragoza, pues padre e hijo, ya con sumo agrado, vieron todas estas obras artísticas que llegó, que se conservan y que formaron un monumental libro de láminas anatómicas. Esta afición a la pintura, al dibujo, explica quizás por qué mi abuelo tuvo esa gran facilidad para desarrollar esos magníficos dibujos histológicos que han ilustrado todas sus obras y que han dado la vuelta al mundo. Actualmente se conservan miles de dibujos histológicos que están depositados en el Instituto Cajal de Madrid. Pero aparte de esta afición artística, hay que destacar también en la vida de Cajal su actividad literaria. No es muy extensa la obra literaria de mi abuelo, pero sí es muy original. Empezó a escribir un pequeño libro, llamado Cuentos de Vacaciones, donde hace narraciones de ciencia ficción, muy curiosas, porque tratan sobre todo de temas a nivel microscópico, bacterias, células, etc. Algunas de estas novelas son cortas, son realmente interesantes y se diferencia de la obra de Julio Verne, porque Julio Verne nunca tocó aspectos del mundo microscópico. Por tanto, es una obra bastante original. Esta obra data de 1905. Quizá la obra que le dio más fama en nuestro país
a mi abuelo fue su autobiografía, que ya he comentado, Recuerdos de mi vida, que ha tenido muchas ediciones y que incluso se ha traducido a varios idiomas. Aparte de esto, Cajal escribió otras obras también muy originales, por ejemplo, Charlas de café. Mi abuelo era muy aficionado, esto era una costumbre muy de la época, muy aficionado a las tertulias de los cafés. Y esto ocurrió en las ciudades donde él vivió, en Valencia, en Barcelona y, por último, en Madrid. Eran tertulias a las que acudían políticos, militares, filósofos, literatos, etc. Eran tertulias donde se discutía y se hablaba de todo. Pues bien, en esta obra, que se titula Charla de café, mi abuelo recoge muchos de estos pensamientos, algunos de ellos filosóficos, derivados de todas estas tertulias. Por tanto, es una obra también, yo creo, bastante original. Y otro de sus libros es El mundo visto a los 80 años. Es también una obra, creo que bastante original, porque coteja lo que mi abuelo vivió en su larga vida, vivió 82 años, coteja los acontecimientos más importantes en su época juvenil con lo que estaba ocurriendo en los años 20 y los años 30 del siglo XX. Por último, escribió también un libro de gran trascendencia que es Reglas y consejos sobre investigación científica. Es una obra que ha sido traducida a varios idiomas y que considero que es bastante importante. Es una obra en la que mi abuelo expone las condiciones que debe reunir el joven que se quiere dedicar a la investigación, sobre todo en el campo biológico. Además, en esta obra se incluye una serie de consejos que da mi abuelo a los políticos para fomentar la investigación científica, que en España está bastante atrasada en comparación con el resto de los países europeos. Ya digo que es una obra que ha tenido múltiples traducciones. Por lo tanto, puedo decir que la obra literaria de Cajal, si ya digo, no es muy extensa, sí que ha sido bastante importante y precisamente es lo que le ha dado a conocer al pueblo español en general. Sobre esto tengo que decir que, a diferencia de otros importantes científicos en Alemania, en Francia, en Italia, etc., que no son conocidos por el pueblo en general, en cambio, Santiago Ramón y Cajal siempre ha sido conocido por cualquier ciudadano, independiente de su clase social, en su país, en España. Entre otros campos que mi abuelo destacó, tengo que citar la fotografía. Ya en su época estudiantil, cuando era estudiante de medicina, allá por 1870, logró fabricarse él mismo placas ultrarrápidas, placas fotográficas ultrarrápidas que permitían hacer fotografías instantáneas. Esto en nuestro país, en España, era desconocido. Para poder hacer un retrato había que pasarse varios minutos de pose. Posteriormente, ya cuando se casó, montó en su casa un laboratorio fotográfico para fabricar placas ultrarrápidas, porque muchos de los fotógrafos de la ciudad donde vivía, en Zaragoza, se las pedían. Él cuenta que tuvo que abandonar esta afición porque no le dejaba tiempo para sus investigaciones. No solamente tuvo esta afición fotográfica tan precoz, sino que hizo importantes innovaciones técnicas en la fotografía. Por ejemplo, allá hacia 1880 se hizo un autorretrato microscópico de tan solo un milímetro, que colocado en la platina del microscopio, sobre un portaobjetos del microscopio, se la podía reconocer perfectamente. Puede decirse, en este caso, que casi fue el inventor del microfilm. Y estamos hablando de 1880. En 1918 también diseñó un sistema fotográfico que permitió hacer fotografías de tejido nervioso en relieve. Un sistema de fotografía biplanar. Es una innovación técnica desconocida hasta entonces. Aplicó técnicas fotográficas para la reproducción de la voz.
Él, cuando estuvo en Estados Unidos, se trajo un gramófono de Edison. Gramófono de Edison que tenía bastantes pegas, por decirlo así, inconvenientes, puesto que usaba un cilindro de parafina que enseguida se deterioraba. Y él intentó hacer unas innovaciones técnicas de tal manera que se pudiese reproducir la voz a través de la fotografía. Y por último tengo que citar la importancia que tuvo sus aportaciones a la fotografía en color. En 1912 publicó un tratado técnico sobre las técnicas de la fotografía en color. Era la primera vez que se editaba en España un libro técnico en este aspecto. Se conservan muchas placas en color. Se fabricó sus propias placas en color, estamos hablando de los primeros años del siglo XX, 1905-1910, y se conservan, ya digo, muchas fotografías familiares, de paisajes, etc. Otros rasgos de su personalidad fueron sobre todo la independencia de juicio, un patriotismo sano. Él consideraba que España no había realmente aportado casi nada, por no decir nada, al conocimiento universal, a diferencia de lo que había ocurrido pues, en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra. Y eso a él le dolía mucho. Y, por tanto, él siempre puso un idealismo patriótico en todo su trabajo de investigación. Yo creo que eso es un rasgo muy característico en él y que se debe de destacar y conocer. Mucha de su labor, desde luego, es también mérito de su mujer, Silveria Fañanás. En este sentido, quiero comentar este párrafo que escribe en su autobiografía. Mi esposa se condenó alegremente a la oscuridad, permaneciendo sencilla en sus gustos y sin otras aspiraciones que la dicha tranquila, el buen orden de la administración del hogar y la felicidad del marido y de sus hijos. El matrimonio Cajal tuvo 7 hijos, aunque a los 2 años murió una de las niñas y otro hijo, el hijo mayor, también falleció a la edad de 28 años. Fue una familia, creo, bastante ejemplar, en la que la figura de la madre fue fundamental para la educación de los hijos, porque hay que tener en cuenta que mi abuelo, para poder hacer la gran labor que hizo, se tenía que pasar muchas horas en el laboratorio. Quisiera terminar con estas palabras de mi abuelo sobre lo que él hizo en la vida. Dice: doy por seguro y hasta por conveniente que en el fluir del tiempo mi insignificante personalidad será olvidada. Con ella naufragarán sin duda muchas de mis ideas. Sin embargo, aunque han pasado 100 años de muchos de sus trabajos, de muchas de sus opiniones, de muchas de sus teorías, podemos decir que la mayor parte de sus aportaciones científicas siguen en pie. Por lo tanto, su figura no ha quedado olvidada. Al contrario de otros científicos de otros países que fueron también premiados con premios Nobel, etcétera, etcétera, y sin embargo hoy día pues están olvidados.